tardes y bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Esta tarde les presento la información más relevante de la jornada hasta el momento. Comenzó la reunión de alto nivel entre el gobierno de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza y representantes del gobierno estadounidense como el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood Randall. Se abordarán fundamentalmente el tema migratorio, así como el fortalecimiento de la cooperación binacional y la posible apertura de puertos de entrada a la frontera compartida. Y la secretaria de Gobernación y la Comisionada Nacional para Búsqueda de Desaparecidos informaron que de las 110.000 personas desaparecidas reportadas, se han localizado a 16.000 y se siguen buscando a 92.000 aproximadamente. Por eso, se establecieron 5 estrategias para ayudar a su ubicación con cruces de bases de datos. Asimismo, desmintieron que se estén manipulando las cifras y pidieron apoyo a la población para brindar informes sobre personas no localizadas a través del teléfono del Locatel 55 5658 1111. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, promulgó otro decreto de necesidad y urgencia, por el cual 7.000 empleados públicos dejarán de tener trabajo a partir del 1 de enero del 2024. El decreto establece la no renovación de todos los contratos de aquellos trabajadores públicos que hubieran entrado en el último año, por lo que diferentes trabajadores y sindicatos han comenzado a manifestarse afuera de las puertas del Poder Judicial de Argentina ante las medidas extremistas del ultraderechista. Estos y más detalles en punto de las 8 de la noche en Informativo 14.